El día de hoy vamos a hablar sobre un caso con una duración de más de 2 años, sobre los puntos clave de cómo se diseñó y se empezó la implantación de esta estrategia de mejora continua en una empresa, en este caso de tamaño grande. Vamos a hablar de los diferentes pasos de una especie de mapa de ruta para que tú puedas ver, no replicar necesariamente el modelo, pero que puedas ver las diferentes características que recomendamos nosotros que tomes en consideración cuando vas a hacer una intervención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y me da muchísimo gusto saludarte. En un webinar anterior, tú podrás ver cómo mencionamos los puntos clave del diseño e implantación de una estrategia de mejora en una organización. En este webinar hablamos de los diferentes elementos que constituyen una estrategia de cambio para la mejora continua, pero aplica para 5S, para la implantación de equipos de mejora y otros. Además de darte toda una serie de atributos y pilares estratégicos que deberías de considerar en tu diseño para la implantación de esto. Muchos nos hablan y nos dicen, oye, ¿por qué no das nada más una conferencia para que convenzas a todos de que hay que hacer mejora? Y bueno, pues si bien muchas organizaciones lo que necesitan es una conferencia de alguien de fuera para que les traiga ideas diferentes y las puedan ejecutar, difícilmente una organización va a poder construir un sistema de mejora o un sistema de cambio hacia una dirección o propósito común solamente con una conferencia o con una motivación a través de un team building. Se necesita construir sistemas y de eso hemos hablado en un webinar pasado, el cual te invito a que lo puedas ver. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre los puntos clave del diseño e implantación de una estrategia de mejora en una empresa grande, tomando pues como referencia, ¿verdad? Un ejemplo, tratando de hacerlo didáctico para que tú puedas ver los diferentes elementos que hay que considerar cuando uno pues quiere implantar, ya sea un proyecto de equipos de mejora o quieres hacer 5S, o no se diga una estrategia más grande como TPM, TQM, Lean, entre otros. Es decir, las organizaciones están vivas y el hecho de que estén vivas implica que las personas que formamos parte de las empresas, ¿verdad?, se llaman sistemas sociales, no solamente cumplimos una función, sino también tenemos un propósito propio. Entonces, lo difícil de una empresa, de una institución, es que las personas no somos partes mecánicas. Es decir, no somos un carburador, un filtro, un tornillo, que cuando deja de cumplir su función, pues ya la podemos cambiar por otra. Las personas, en lo individual también tenemos nuestros propios propósitos, nuestros propios deseos. Y esto es lo que hace complicada una organización. Hay poder, evidentemente también podemos hablar que en las organizaciones hay celos, hay egos, hay intereses, hay diferentes tipos de emociones. Y esto es lo que hace las organizaciones más complejas. En caso de una empresa grande es una manera más importante de ver porque hay más personas y por lo tanto el sistema social es mucho más grande. Entonces, bueno, hablando de la estrategia de la empresa, vamos a hablar de una organización, una empresa grande, de manufactura. Podrían ustedes decir, bueno, pero pues puede ser de servicio. Sí, va a aplicar también para servicio o para servicios comerciales o para instituciones públicas y privadas. Vamos a tomar nada más como ejemplo este caso que nosotros conocemos, que lo hemos vivido y lo diseñamos. Entonces, una empresa grande de manufactura, productos que son metálicos, con más de 2,000 colaboradores en diferentes procesos, diferentes culturas internas. Y esto de las culturas internas, pues hay que preguntarlo. No es lo mismo una organización que es familiar, no es lo mismo una organización familiar donde está el fundador y también están los hijos. No es lo mismo una empresa que fue familiar, pero que después fue comprada por otra corporación mucho más grande y ahora traen otra cultura, pero todavía hay sobrevivientes de la cultura inicial. Como tampoco es igual una empresa que ha sido comprada 2 veces en los últimos 5 años. Es decir, aquí ya estarías hablando de 3 culturas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando escucha las diferentes necesidades de esta organización. En este caso, sabemos que la organización tiene diferentes culturas.
Es una empresa que no está en pañales, es una empresa que ya tiene diferentes certificaciones, por eso es que le puede vender a la cadena de suministro del sector automotriz, del sector aeroespacial y de otras cadenas productivas. Tiene también estructuras de equipos de mejora, obviamente conoce herramientas de Lean, están certificados en diferentes habilidades adicionales. Pero tiene este caso que les queremos platicar, tres importantes necesidades. De las tres necesidades manifiestas, la primera es el fortalecimiento y la continuidad de las 5S. Curiosamente, una empresa tan grande, con tanta experiencia, dice, bueno, pues me gustaría fortalecer mis 5S. Es decir, y esto implica que tenemos que hacer un buen diagnóstico, tenemos que entender si es la primera vez, si ha tenido varios intentos, por qué fracasaron los intentos anteriores, quiénes sobreviven de los intentos pasados, entre otros puntos. Aquí ellos lo que les gustaría es activar y asegurar la continuidad de las 5S en los siguientes 2 años. Desarrollar un equipo interno que pueda certificar promotores internos y no depender de un consultor externo. Formalizar visitas al lugar de los hechos, se llaman Gembas. Formalizar las visitas de Gemba, pero no solamente de los directores para ir a monitorear o auditar al personal operativo, sino las verdaderas visitas de Gemba Walk, que lo que buscan es que si el director va a ir a ver la planta, él va a regresar para decidir qué proyectos tiene que hacer él como director a su nivel, proyectos de inversión, proyectos de transformación, que ayuden y promuevan las 5S en toda la planta. Entonces hay que formalizar estas visitas periódicas de la alta dirección, de los gerentes, de las jefaturas, algunas empresas le dicen superintendentes, ¿verdad? Coordinadores. Generar también una cultura de mejora y no solo una cultura de proyectos, que esto es una característica muy común de muchas empresas e instituciones. Tienen proyectos de mejora, pero no tienen cultura de mejora. Y una manera de verlo es que, pues en este caso, si son 2,000 personas, ¿cuántas mejoras hacen al año? No pasan de 80. Y la verdad es que esto nos indica que no llegan ni siquiera a una mejora por persona por año. Documentada, me refiero. Y perfectamente registrada. Entonces, este sería, digamos, la primera necesidad que tiene esta empresa. ¿Cómo fortalecer sus 5S y tener un nuevo concepto para la mejora continua? La segunda necesidad que nos platican es que les gustaría mejorar la integración dentro de las diferentes funciones, procesos y departamentos que tiene una organización. Ustedes se imaginarán que una empresa que definitivamente tiene más de 2,000 personas, pues piensa que tiene problemas de comunicación. Digo piensa porque no es lo mismo decir problemas de comunicación que problemas en los procesos de comunicación, que eso es mucho más fácil de resolver. Y tenemos webinars donde hablamos si tienes un problema de comunicación o tienes un problema de articulación. ¿Está bien? Y lo que las organizaciones normalmente viven es un problema de desarticulación. Es decir, no es muy fluida o muy ágil la manera en que funcionan los procesos entre compras y ventas, entre ingeniería, producción y ventas, entre lo que es administración y compras, lo que es calidad, que están de auditores y pues nadie los quiere, entre muchas otras diferentes funciones. Entonces, quieren una mayor efectividad organizacional. Y para eso, pues es importante, y ellos están conscientes, les gustaría entender cómo está la cultura interna, cómo están los diferentes niveles en la organización con respecto a esta cultura y cuál es el impacto de la cultura que tienen en el nivel de efectividad que pues desarrollan todos los días. Esto implica generar planes de desarrollo para las diferentes personas, líderes de equipos, jefaturas, gerentes, directores, entre otros. Entonces, su segunda necesidad es tener una mayor efectividad organizacional y, por supuesto, una mejor integración. Y la tercera necesidad de esta organización es el desarrollo de la cultura y hábitos con enfoque a la mejora y la disciplina organizacional. Es decir, les gustaría, ¿verdad?, que se respetaran mejor los estándares. ¿Cuántos de ustedes que están en sus empresas tienen ese problema? Que no se respetan los manuales, no se respetan las actividades. Los productos salen bien, los servicios se otorgan eficientemente. Sin embargo, no necesariamente se cumple lo que se hace con lo que está escrito o lo que está estandarizado. O se hacen mejoras, pero no se documentan. Si no se documentan, no se reconocen. Entonces, pues aquí es donde entra de manera muy importante. Nos dicen, es que tenemos problemas de cultura y disciplina.
Bueno, pues entonces hay que medir primero cómo se mide esa cultura, cómo se mide esa disciplina. Existen modelos para eso, al rato les platicamos. Y también, pues les gustaría tener team buildings. Pero hay una diferencia entre team building y team development. Y muchas organizaciones confunden esto y creen que un team building, que de hecho es una cosa muy puntual en términos de tiempo y de duración, tiempo y de contenido, a lo que sería un programa de desarrollo de un equipo o de los diferentes equipos de tu organización. Entonces, hacer solo un team building de integración normalmente no les había funcionado en el pasado. Por eso están buscando ahora incidir directamente en la cultura de la organización. Y cómo unir todo esto con las 5 S y con la cultura o cambio cultural dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de la estrategia y fortalecimiento de la cultura de mejora y la disciplina operacional? Por lo menos así es como lo pusimos nosotros en este caso que les queremos platicar. Es muy importante mencionar cuál es el propósito. Hemos hablado en otros webinars sobre la importancia de los sistemas con propósito. Entonces, en este sentido, el propósito de intervenir en este caso que les estamos platicando es garantizar, ¿verdad?, la continuidad del programa de 5 S que ya tiene la empresa. Podría ser una reactivación en caso de que la empresa pues, lo haya tenido y lo haya perdido. Para lograr la participación de todos, imagínense, lograr la participación de 2,000 personas no es cualquier cosa. Medir y mejorar la cultura organizacional basada en el fortalecimiento de la efectividad de las interacciones. Es decir, nunca va a mejorar la cultura si la capacidad de las personas de interactuar con otros no es la mejor. Y todo eso hoy se puede medir. Entonces, ¿cómo medir la cultura basada en lo que serían dinámicas grupales? Es decir, group dynamics, que sería la capacidad de interacción tuya, mía, de todos, para poder interactuar con los demás. También poder evaluar la capacidad de interacción y efectividad en el liderazgo del equipo directivo. ¿Por qué? Porque finalmente, pues las escaleras, como se dice, se barren de arriba para abajo, pero la cultura que viene desde la alta dirección es la que se respira en las organizaciones. Entonces necesitamos ver cómo va a impactar este equipo directivo y las interacciones entre ellos en la cultura, disciplina organizacional de cualquier organización. Se busca entonces con esto ver que las 5 S no es un programa de orden y limpieza, sino es un programa que fortalece la mejora continua y por lo tanto, cómo lograr autonomía en las 5 S y lograr también una cultura de mejora dentro de la organización. Y con todo esto, pues fortalecer los esfuerzos corporativos que tienen las áreas de excelencia operacional, las áreas de mejora continua, las áreas de equipos de mejora, las áreas que a veces les llaman, en el caso de empresas japonesas, los que coordinan círculos de control de calidad, o diferentes tipos de departamentos que son los responsables de la calidad y mejora continua en las organizaciones. Estos serían algunos de los propósitos. La población meta para un proyecto de esta naturaleza, en la opinión de nosotros, en el diseño de nosotros, después de haber hecho un diagnóstico, y para ello pues les recomiendo mucho que vean el webinar donde hablamos de los puntos clave, en donde les damos todos los tips para que puedan también ustedes tomarlos en consideración al momento de hacer un buen diagnóstico. La población meta de este proyecto se tendría que centrar en 2 grandes grupos. La alta dirección y las gerencias, como un primer grupo. Esto incluye la red de promotores internos para los proyectos tanto de 5 S como de cultura de mejora, como de disciplina organizacional. Aquí estamos hablando de que para que se dé un cambio en un grupo de 2,000 personas, es importante detectar a tiempo cuáles son las diferentes redes que existen. Y las redes que muchas organizaciones ya tienen son las redes de los inspectores de calidad, la red de los auditores de los sistemas de calidad, de salud, de medio ambiente, la ISO 9000, etc. También tienen redes de capacitadores y también tienen redes que son las personas que están haciendo diferentes recorridos para hacer auditorías operativas. Entonces, ya existen redes en las organizaciones y hay que aprovecharlas. Este sería el primer grupo. Y el segundo grupo que vale la pena que se tome en consideración, pues ese es donde está el 80% de todo el personal, es decir, los liderazgos en la rutina diaria. Es decir, tanto en la fábrica
como en las áreas de administración, almacenes, servicios técnicos, mantenimiento y demás. Aquí estamos hablando de supervisores, jefes de línea, líderes de proceso, coordinadores, técnicos y los operadores. O sea, el 80% de todo el personal. Estas son entonces las dos poblaciones que queremos atacar. Y esto lo menciono porque muchas empresas quieren hacer calidad y mejora continua o quieren hacer 5S, pensando que eso lo tiene que hacer solamente el personal operativo, cosa que es totalmente un error. Tienen que hacerlo todos. En ese sentido, y pues nosotros nos gusta dividir esto como en tres grandes segmentos: la alta dirección o el nivel ejecutivo, los mandos intermedios, incluye o no incluye gerencias, va a depender de la estructura de tu empresa, pero los de arriba, los de en medio y los que están en el gemba operativo, ¿no? Esto normalmente lo ponemos en una pirámide y podemos ver que hay tres niveles. Esto implica que para que se puedan hacer bien las 5S, o se puede hacer bien la mejora continua, o se puede hacer muy bien Lean, o se puede hacer muy bien TPM, o lo que ustedes quieran hacer. En este caso, como ya les mencionamos, era 5S y cultura de mejora, pues estamos diciendo que debe haber proyectos cuyos responsables son los ejecutivos, los directores. Proyectos cuyos responsables son el personal que se encuentra en mandos intermedios, y los proyectos que evidentemente tienen que estar haciendo las personas que están en el día a día, es decir, en los procesos de la rutina diaria. Entonces tenemos que incidir en estos tres grandes grupos. Es por ello que la visión del proyecto lo que busca, si bien es la activación y el fortalecimiento y continuidad de las 5S, es directamente el fortalecimiento de un sistema de mejora continua como medio para un cambio cultural, es decir, para promover la cultura de mejora y la disciplina organizacional. Yo inclusive diría también, pues, para que no haya miedo, porque hay personas que les da miedo opinar, les da miedo decir que hay cosas que están saliendo mal. ¿Está bien? Y pues lo ideal sería que los eventos adversos también se documenten, se les encuentre la causa raíz y en conjunto se generen soluciones. Ese es el pensamiento básico de cultura de mejora. Cuando alguien dice que todo está bien, pues la verdad es mentira. No hay una capacidad ni siquiera de medir lo que te está saliendo chueco, o te está saliendo a destiempo, o te está saliendo más caro, o te está saliendo peligroso. Entonces todo esto lo tendríamos que tomar en consideración. Dentro del diseño, nosotros hicimos un diseño en donde lo que nos importan son los siguientes pilares. Es importante que la organización, aún aunque va a ser 5S o va a ser mejora continua, tenga en consideración los siguientes. Uno, tiene que ver con el personal, con las personas, y esto implica la seguridad, por supuesto. Tiene que ver también con la satisfacción en el trabajo y tiene que ver hoy con el tema de diversidad e inclusión. Pero la organización tendría que ver el liderazgo efectivo de todos los niveles de la organización, de todos los niveles de liderazgo en la organización, desde los directores hasta los supervisores o los líderes de equipos de mejora, en términos de compromiso, visión de cambio, el respeto por lo establecido, la ley, pues, el estado del respetar las leyes, y tener un pensamiento proactivo, un pensamiento que propone siempre diferentes mejoras. Por otro lado, es importante que para que se dé un cambio cultural, se tome en consideración el grado de articulación que se tiene interno y el grado de articulación que se tiene externo. Interno es entre las diferentes áreas de tu empresa, pero hay empresas que dependen de corporativos, entonces también hay interacciones arriba de ti, ¿no? El gerente, el jefe regional, el director corporativo, o si estás hablando de diferentes zonas geográficas, pues tienes el director que está en el corporativo, pero tú perteneces a una región o una zona, y la tienda o la fábrica donde tú estás, pues también depende de él. Entonces, en este caso, una empresa de 2,000 personas, habría que cuidar mucho esta parte de articulación, que comúnmente se confunde con problemas de comunicación. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien dice es que tenemos problemas de comunicación, ahí la primera hipótesis nuestra siempre es un tema de articulación. Hay que fortalecer el sistema de reconocimientos y premios, y esto implica toda la parte contractual, implica también toda la parte de motivación a través de premios y un componente último que tiene que ver con el desarrollo humano. Es decir, pues hay una diferencia entre estar comprometido y el otro es ser capaz. Entonces se necesita desarrollar todas estas habilidades para que las personas puedan crecer y puedan ser capaces. ¿Está bien? Muy bien. Entonces estos serían algunos de los pilares que nosotros vemos del cambio.
La base de todo esto es las 5 S. Y como parte fundamental, la base de todo además viene siendo la cultura de mejora continua. Este modelo conceptual, ¿por qué lo traemos a colación? En el diseño. Porque no importa que hagas en 5 S, no importa que hagas en mejora continua, tenemos que tener muy claro cómo impactamos a las personas, al liderazgo, la articulación, el reconocimiento y el desarrollo de las personas. Ese es básicamente el por qué lo estamos poniendo así. Ahora, desde la perspectiva de un sistema de mejora continua, que de hecho incluye al de 5S, es muy importante entender que también tiene a su vez diferentes componentes. Y los componentes de un sistema de mejora continua e innovación, hay más, pero los más importantes y básicos y los que están en este diseño fueron, primero, entender de dónde salen mejoras. 2, cuál es la directriz de la empresa para poder darle peso a la sostenibilidad financiera, sostenibilidad ecológica, sostenibilidad de todos los actores, del personal, la satisfacción de los clientes internos y externos, así como la política de mejora continua. ¿Cómo es la estructura de soporte que le va a dar vida a lo que la empresa desea? ¿Cuáles son los enfoques que vamos a utilizar? Y esto posteriormente lo platicamos. ¿Cuántas mejoras se van a poder hacer individuales y cuántas en equipos? ¿Qué tipos de equipos se necesitan? ¿Cómo debe evolucionar el sistema de reconocimiento? ¿Y cuál va a ser el programa de capacitación? Es decir, estos son los pilares, pero de un sistema de mejora. Si vamos adelante, en un primer diagnóstico, independientemente de cómo estaba la empresa, que eso va a salir posteriormente, se los voy a platicar, hicimos un diseño de un sistema idealizado. El sistema idealizado es un modelo en donde decimos a dónde queremos llevar a la organización en términos de los diferentes tipos de mejoras, la política, la estructura de soporte, los enfoques, los modelos, las competencias y el reconocimiento de las mejoras. Digamos que es un cuadro base normativo de a dónde quisiéramos llevar a las personas. A las personas, perdón, y al sistema de la organización. Dentro de nuestro mapa idealizado, pues es importante también tener muy clarito de todo lo que nos gustaría o creemos que esta organización puede lograr, darnos cuenta lo que ya tiene. Entonces, en este caso, la organización, y está de color verde, la organización pues ya tenía respuesta rápida, o lo que se llama quick response, tenía ya rutinas de análisis de causa raíz, la empresa ya tenía modelos de análisis del accidente, proyectos enfocados de reducción de costo, proyectos transformacionales de inversión y también ya tenía iniciativas de operación diaria. Lo que la empresa no necesariamente tenía abierto, claro, era una política de sostenibilidad financiera y organizacional, que es la que habría que construir, y una política de mejora continua. Y así los diferentes otros roles que es lo que hoy tiene la organización, a diferencia de lo que nos gustaría que tuviera con este diseño de un proyecto, del caso que les estamos platicando. Los modelos que tenía es el método de solución de problemas, tenían DMAIC, y también tenían desarrollo de nuevos productos y diversos sistemas de gestión, ISO, ESO, la norma, en este caso automotriz, pero bueno, depende de la división, también tenían certificados de otro tipo. Podían exportar y tenían industria limpia y otros esquemas. ¿Cuál es entonces, qué hay que tomar siempre en consideración en términos de las líneas estratégicas para el cambio? Y esto implica que nosotros debemos de tomar en consideración dónde vamos a ir a construir. No importa que sea 5 S, tenemos que tener muy claro cómo vamos a impactar en los diferentes líneas estratégicas que son los que le dan también sustento a la cadena de suministro, a la cadena de manufactura o de transformación y a la cadena de distribución, que bueno, de punta a punta pues sería Operations Management en el caso inglés, la cadena total de supply chain, ¿no? Y esto, bueno, repito, en el caso nosotros nos estamos basando en un diseño nuestro, que lo tenemos, que lo puedes ver en otro webinar, donde hablamos de estos puntos estratégicos, pero estábamos monitoreando todos los puntos que si no funcionan, no va a funcionar ni la mejora continua ni las 5 S. ¿Está bien? Y en términos generales se desarrolla una primera versión
de lo que sería una visión de 3 años para desarrollar una cultura. No necesariamente es un mapa de ruta tradicional en donde en el renglón de hasta arriba estaría la evolución del mercado o la evolución de la tecnología, si es un technology roadmap. Pero aquí lo que estamos buscando es definir los diferentes canales o elementos que tenemos que desarrollar. Entonces ustedes pueden ver que, al menos aquí en este ejemplo, de este caso, están desarrollados 6 elementos. ¿Cómo va a evolucionar o queremos que evolucione en los siguientes 3, 4, 5 años, con una visión de 5 años, las 5 S? ¿Cómo deben de estar evolucionando las estructuras organizacionales en un segundo carril? En un tercer carril, la comunicación organizacional. ¿Está bien? Y no me refiero a la comunicación interna y la comunicación externa, sino cómo se va a comunicar las 5 S, cómo se va a comunicar la mejora continua, cómo se va a lograr el compromiso del personal a estas iniciativas. Porque a veces también los colaboradores de comunicación están comunicando, pero no están pegados a las estrategias del negocio. 4, ¿cómo debería de irse modificando la cultura organizacional? 5, y con diferentes modelos, que en este diseño está muy centrado en desarrollar una cultura de mejora. ¿Está bien? Es decir, cambiar por cambiar la cultura no es sencillo. O sea, ¿cuáles son las conductas que quieres modificar? Y estas conductas, pues es mejor que se vean reflejadas en diferentes acciones que hacen las personas. Y qué mejor, en este caso, en este diseño, que las acciones estén reflejadas en el trabajo diario. Entonces, mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, reducir el costo, mejorar la seguridad, mejorar la satisfacción en el trabajo, son algunos de los elementos de cómo ir haciendo el desarrollo de los equipos mismos. Está un penúltimo carril, que es el de liderazgo. ¿Cómo podemos fortalecer el liderazgo, el compromiso y las interacciones efectivas a lo largo de 4 fases que, pues, más o menos cubren más de 3 años? ¿Y cómo debería de evolucionar también el sistema de reconocimientos? Todo esto, pues, está detallado, ¿no? Hay que llevarlo hasta un tercer nivel. Ahorita está en un primer nivel. En un segundo nivel, les voy a poner ahorita un ejemplo, pues solamente de cómo se despliega algunos de estos carriles. Aquí nada más cómo se desplegaría un ejemplo, cómo desplegamos, en este caso, las diferentes etapas de las 5 S. ¿Está bien? ¿Cómo está la parte de la organización para la mejora continua y cómo está la parte de la cultura organizacional, que eran las 3 necesidades? La parte de la disciplina organizacional, las 5 S, y la cultura de mejora. Entonces, todo esto seguramente es de valor para ustedes, pero no es nada más un curso. O sea, el mensaje es, no es suficiente con dar un curso, no es suficiente con dar una conferencia. Se tiene que fortalecer la organización interna que permita que estas cosas sucedan. Sí, las 5S se debe capacitar a la gente, pero se tienen que desarrollar hojas de verificación, determinar puntos de control, se tiene que lograr que la alta dirección haga visitas periódicas mensuales, tal vez, a las áreas de trabajo, se tiene que lograr el desarrollo de las diferentes redes dentro de la organización. Y en términos de la cultura organizacional, del caso que les estamos platicando, queremos primero evaluar la cultura con un instrumento que se llama Simlog. Tenemos muchos webinars en donde hablamos de qué es el modelo Simlog para la evaluación de personas, equipos y culturas organizacionales. Y cómo se puede evaluar con un mismo instrumento el impacto de las personas en los equipos que forman y el impacto de estos equipos en la cultura organizacional misma. Y al revés también, ¿cuál es el impacto de la cultura que tú has generado en los equipos y en las personas? Todo esto se puede medir. Entonces, en nuestro diseño es el incluir el modelo Simlog, que es uno de los mejores para evaluar cultura organizacional y capacidad de promover interacciones positivas, positivas en enfoque sistémico, evaluar la cultura y también qué modelos de mejora serían los que habría que iniciar. En nuestra opinión, en este diseño, ¿verdad?, se fortaleció primero lo que es mejora rápida, short Kaizen. También se fortalece una hojita que sería un one page, pueden ser 2 hojas, pero one page, una hoja que se llame la 3 para que la gente aprenda el método de solución de problemas en mejoras ciertamente rápidas. Y luego los que serían ciclos de aprende y aplica, así les llamamos nosotros.
pero en la teoría se llaman entrenamiento dentro de la industria, TWI, Training Within Industry, o también en japonés se llama OJT, On the Job Training, que son estar aprendiendo y aplicando al mismo tiempo. En ese sentido, ustedes pueden ver que a lo largo de los diferentes años tenemos más o menos definida a un segundo nivel toda la estrategia. Repito, todo eso se tendría que traducir todavía a un tercer nivel. Aquí nada más ponemos como algunos ejemplos de lo que implicaría para tres de los seis carriles que les habíamos mencionado anteriormente. En las cinco S, y vamos a hablar un poquito de este carril, ¿cuáles fueron las principales, la visión estratégica de las cinco S? Uno, pasar de lo que todo mundo habla de las cinco S, que le llamamos nosotros nivel 1, en donde todo mundo primero piensa que es de orden y limpieza, dos, cree que la gente tiene que medir el impacto del orden y la limpieza en los indicadores de su área, que eso sería nivel 2, que está bien, que lo hagan. O sea, ya no miden si estás sucio y luego si estás limpio, sino miden el impacto de la limpieza en la productividad. Bueno, eso está bien. O el impacto de la organización en tu eficiencia. Bueno, al menos ya están midiendo eso. Pero en la realidad, y para nosotros, existe un nivel 3. Y el nivel 3, que es la esencia del por qué una organización de 2,000 personas tiene que estar haciendo mejora continua y 5 S, además de disciplina organizacional, pues tiene que ver con que pues la primera S ya no es separar lo necesario de lo innecesario. Vean nuestros webinars donde hablamos sobre este nivel 3. Hablamos de lecciones aprendidas 1 y 2 y tenemos también esta parte de lo que es el nivel 3 de las 5 S. Pero brevemente, una empresa que ya está en nivel 3 de 5 S, la primera S tiene que ver con el desarrollo de una capacidad de análisis causa-raíz y una capacidad de detectar desperdicios y resolver eso, es decir, reducir el desperdicio de todo tipo. No estoy hablando de los 7 desperdicios o de las 16 pérdidas. Hay muchos otros tipos de desperdicios, hay retrabajos que realmente a la hora de estar trabajando la gente ni los documenta. Entonces tenemos que tener esa cultura en toda la organización. La segunda S, más allá de organizar, pues estamos hablando ahora de lo que sería eficiencia, rendimiento, productividad, agilidad. La tercera S definitivamente no es limpiar. La tercera S es un pensamiento de control de proceso, de reducción de variación. La cuarta S sí es estandarizar, pero es estandarizar para reducir riesgo. Ya no es nada más estandarizar para que otro lo repita. Es para reducir eventos adversos, probabilidad de ocurrencia, grado de severidad, capacidad de detección y capacidad de control. Y la quinta S es la cultura de cambio, la cultura de mejora continua. Entonces, ¿cómo llevar en 3 años y consolidarlo en 5 a una organización que lo que busque 5 S es cultura organizacional, mejora en el liderazgo y evidentemente tener mayor disciplina en todo el personal? No se puede lograr en 1 año, eso sí se los puedo prometer. Entonces, ahora hablando no nada más de la parte de 5 S, ¿cómo funcionan las evaluaciones? Sí recomendamos, en este caso, se aplica una encuesta que está basada en un modelo que se llama SIMLOG, System for Multiple Level Observation of Groups, que es un sistema para observación de equipos, grupos de múltiples niveles. Tenemos muchos webinars también, yo se los recomiendo que nos vean, ¿verdad? Que además pues se suscriban a nuestro canal y por supuesto toquen siempre la campanita. Vean nuestros webinars que tienen que ver con SIMLOG. Es cómo evaluar la efectividad en el liderazgo individual, en los equipos y en las culturas. Tenemos otros webinars donde hablamos sobre el impacto de las personas en los equipos y de los equipos en las culturas y viceversa. El impacto de las culturas en las personas. Y todo esto hoy se puede medir. Entonces, nuestro interés es detectar, en este caso en particular, ¿verdad? Estamos detectando cuántas subculturas presume la empresa que tiene. Vamos a medirlas. En este caso eran 6 subculturas, dentro de las que puedo mencionar rápidamente. Pues serían los no sindicalizados de la parte de fabricación, los no sindicalizados de la parte de administración, los no sindicalizados de áreas técnicas, ¿no? Mantenimiento. Y asesoría técnica, y los no sindicalizados de las áreas que son también de soporte técnico. ¿Está bien?
otro subgrupo, otra cultura, sería la cultura de los sindicalizados de operaciones y la otra sería la subcultura de los sindicalizados de administración. Esta herramienta entonces nos va a permitir mapear y medir de manera confiable la capacidad que tienen la cultura y las subculturas de poder incidir en los valores y en las conductas que tiene la organización. Entonces, al menos es una línea de base. Al menos vamos a medirnos cómo estamos al arranque y cada año volver a hacer una evaluación y ver cómo hemos evolucionado en ese sentido. Todos los resultados, digo, en este modelo, pues el reporte es un reporte como, pues como de una pulgada y se necesita darle retroalimentación a la alta dirección y lo más importante de cualquier medición es la retroalimentación y la capacidad de generar un plan de acción. La medición por sí sola no sirve. En segundo lugar, en esta estrategia, se mencionó que se tendría que ver cómo es la capacidad de interacción del equipo, en este caso equipo directivo, ¿no? Normalmente son, en este caso eran menos de 12, y el reto es cómo es la efectividad de cada persona cuando interactúa con otros y cómo es la efectividad del equipo cuando estos 12 directores trabajan juntos. ¿Está bien? Y esto también se generan mapas. Lo interesante de estos mapas es que podemos ver, primero es una evaluación round robin, decimos, todos evalúan hacia todos, todos entre todos, pero también evalúan al equipo en su conjunto, pero nos permite saber si hay polarizaciones. ¿Quién con quién está cohesionado? ¿Quién con quién está polarizado? Ya las razones las veremos después, pero lo que muchos llaman grupitos, facciones, ¿está bien? A veces dicen grupos de poder. Todo eso se puede mapear. Entonces, en esta estrategia se mapea también al equipo directivo porque todo nace de arriba. Toda estrategia de cambio cultural requiere de abarcar, bueno, de trabajar con la alta dirección. Por lo tanto, sería importante. Y se puede evaluar cuál es el nivel de efectividad y de capacidad de interactuar con otros y de generar equipos óptimos de cada uno de los diferentes directivos. Y también pues, generar el mapa de cómo es la empresa, el equipo directivo de la empresa. Esto nos permite entonces tener la cultura muy bien medida, con el mismo instrumento medir al equipo directivo. Eso nos permite ver la relación que hay entre cultura y directores. Y ya para los mandos que siguen, que eran los mandos gerenciales, el diseño, en lugar de volverles a hacer el Simlog, lo que se decide es hacer talleres de articulación, es decir, cómo logramos que haya que fluya mejor la información, fluyan mejores los procesos. Hoy me dirían, ¿cómo le hacemos para hacer mejoras, para ser más ágil, punta a punta un proceso? Entonces se decide hacer 3 equipos mixtos de diferentes áreas, totalmente planeado, para mejorar, por ejemplo, la cadena desde diseño de nuevo producto hasta lo que sería la manufactura del mismo. Otro equipo tiene que ver con compras, producción y distribución, es decir, cómo logramos que el producto llegue a nuestro cliente. Y un tercer equipo que tiene que ver con toda esta parte de soporte técnico y de administración que necesitan. Es decir, son las luchas eternas entre ventas y producción, entre ventas y administración, ¿está bien? Entre administración y compras con producción. O sea, todo esto está planeado, o sea, no estamos haciendo equipos aleatorios en un tercer nivel. Y estos 3 equipos de team building no es un team building lúdico, no es para ir a jugar, sino se utiliza la planeación participativa. Yo inclusive les recomiendo nuevamente que vean nuestro webinar de qué es planeación participativa para grupos grandes. Inclusive tenemos un webinar donde damos ejemplos de cómo se ha aplicado la planeación participativa. ¿Está bien? En diferentes contextos, público, privado, grupos grandes, grupos de más de 50, 70, 80 personas, se puede hacer. Entonces, el objetivo de este tercer nivel de acciones, en términos de cultura, es lograr que entre gerentes hagan la planeación participativa de cómo hacer las mejoras de nivel transversal dentro de la organización. Es decir, muchos dirían, son equipos multidisciplinarios, son equipos multifunciones. Sí, pero está perfectamente planeado en el diseño de la estrategia. Y finalmente, pues entra RH, porque mucho de lo que tiene que hacer tiene que ver con desarrollo de habilidades, pero tiene que haber un motor de seguimiento. Es decir, que todas las cosas que hay que hacer, pues alguien les tiene que cuidar, alguien les tiene que dar un seguimiento. Entonces, la etapa 4 de todo esto sería pues, que haya un corazón, un motor, que esté verificando que sí, todo el mundo está cumpliendo
con sus tareas, con sus proyectos, con sus iniciativas, a tiempo, ¿verdad? Y si se les tiene que asignar recursos, pues se hace todo ya una planeación por proyecto. Entonces, bueno, pues mucho de lo que se ha platicado hasta ahorita tiene que ver con cómo vamos a hacer, y lo voy a decir así, un proceso de 5 S. Y vean lo que estamos hablando ahorita. Ah, pues yo lo que quisiera es hacer equipos de mejora. Pues implica toda una evolución. Y finalmente, en esta plática del caso, uno de los pilares que es de los importantes es el desarrollo de las personas. Y lo que esta organización en particular tiene, ¿no?, es una organización muy grande, pero es una organización donde hay diferentes redes, repito, auditores, inspectores, tiene también facilitadores, promotores, inspectores, y pues es una red dentro de 2,000 personas, pues ustedes se imaginarán que no son dos, ¿verdad? Son decenas de personas. Casi yo diría que cerca de un centenar, 100. Entonces, ¿cómo logramos mover a esas 100 personas para que sean expertos en temas de medición, en temas de manejo de equipos, hacer juntas, utilizar determinado software para la gestión de proyectos? ¿Cómo poder ellos manejar también ejercicios con datos descriptivos, es decir, lluvias de ideas? ¿Cómo organizarlas? ¿Cómo hacer diagramas? ¿Cómo subirle el nivel a 100 personas que son de una red que están dentro de esta organización? Entonces, hay todo un planteamiento muy desglosado de cómo debería de ser esta capacitación y este desarrollo para las personas. ¿Está bien? Y repito, de los 3 niveles: del nivel ejecutivo, del nivel de mandos intermedios y del nivel operativo. Los 3 niveles. Todos tienen que empezar a tener su nivel de, si lo quieren certificar o no, eso ya es un tema interno, pero para mí es muy delicado que no tengan cultura de medición, que no entiendan que el promedio no es suficiente, es más, de hecho no hay que usarlo en muchos casos, y que el impacto que tiene este desarrollo de las personas va a ir directamente a la sostenibilidad de la organización. Entonces, en ese sentido, y como un ejemplo, se hace un despliegue solamente de cómo desarrollar a estas redes, a la alta dirección, por supuesto, pero también a las diferentes redes, en los diferentes momentos y cursos. Es importante, en mi opinión, pero en el diseño que hicimos, poderle dar a todo el personal, obviamente eso requiere tiempo, pero tratar de darle a todo el personal lo que pues en Japón se llama un nivel básico, un nivel A, ABCDE, nivel A. Y el nivel A pues va desde qué es calidad, cuáles son las 7 herramientas básicas, cuál es el método de solución de problemas, qué es análisis causa raíz, en temas que se puedan dar, por poner un ejemplo en el diseño que hicimos, de 3 días. O sea, 3 por 8, 24 horas. Pero todo mundo en la organización tiene que conocer eso. Ya un nivel B es un nivel en donde se pule la parte de solución de problemas, análisis causa-raíz, se empieza a hablar de herramientas que son de control estadístico de proceso, se hace hincapié en la parte de variación y se empiezan a ver herramientas para el manejo de juntas, para el manejo de lluvias de ideas, que se llaman 7 nuevas herramientas. Esto, pues la recomendación es que ya sea algo de más o menos 48 horas. Entonces, ¿cuántas veces lo vas a hacer a lo largo del año? Y después viene un nivel C, que sería ya con un nivel de estadística media o avanzada, más allá de las 7 herramientas básicas, que se recomienda que también sea como de... Bueno, el diseño nuestro fue de 6 días. Esto ya, pues, más o menos a mediados del año. Y luego empezar a generar los cursos de certificación de promotores, el Train the Trainer, el T3, para que internamente la empresa pueda replicarlo. Se sugiere dentro del desarrollo que haya proyectos en conjunto con la teoría, es decir, TWI o JT o ciclos de aprende y aplica, capacitación con aplicación, porque es la manera en la que se capacita también al personal, pero se generan proyectos, más o menos entre 4 y 5 proyectos por ciclo, y se recomiendan 3 ciclos por año. En nuestro caso, el primer año estábamos pensando en 4 ciclos de aprende y aplica, 2 de Lean y 2 de mejora continua. También evaluaciones, consultoría directa, en donde los consultores pues atacamos ya directamente un proyecto. O sea, no es un proyecto de primero capacitar y luego ejecutar, sino entramos directamente a la ejecución.
y evaluaciones que se tengan que hacer con el método Simlog para diferentes grupos que no entraron en la primera ronda. Ahora sí, ¿cuál es la evaluación del liderazgo? ¿Cuál es la evaluación de la capacidad de interacción de los equipos de en medio, de los equipos gerenciales e inclusive de los mandos de jefaturas? Sobre todo en operaciones que pues, el personal, el 80% del personal está en operaciones. Y esto sería un ejemplo de cómo hay que tener muy mapeado el desarrollo de competencias solo para este proyecto. ¿Está bien? Solo para este proyecto. Un taller de los que llamamos TWI o OJT o Aprende y Aplica, pues básicamente son ejercicios donde das 2 días de teoría y luego dejas tarea. Ejecutan una serie de tareas, de mediciones, pasos, y se hace un seguimiento, y esto más o menos es cada 15 días. A los otros 15 días se hace la teoría, luego otra vez un seguimiento, teoría, seguimiento, teoría, seguimiento. Y esto más en 4 meses se pueden lograr 4 proyectos, como ya mencionamos. En un año, si se hacen 3 ciclos, pues ya tendrías 12 proyectos como mínimo. Pero el ciclo 1 podría estar haciendo el ciclo 2 cuando el segundo ciclo arranca el primer proyecto y el primer grupo ya estaría en su tercer proyecto cuando estás haciendo el ciclo 3. Entonces son pues básicamente más de 12 proyectos. Muy bien. Más o menos estaríamos hablando como de 20 proyectos al año solamente con esto. Y las organizaciones dicen que 2000 personas nomás hacen 40 proyectos. Pues con este mecanismo podrías tener muchos proyectos también. De alto impacto, mediano impacto y demás. Una de las cosas que cuidamos mucho en este diseño es cómo íbamos a evaluar a las personas en función de cómo iban desarrollándose. Entonces hay que separar la capacitación de diferente tipo en habilidades técnicas, en habilidades administrativas, manejo de grupos, manejo de equipos, manejo de una minuta, cómo motivar a las personas dentro de un proyecto, así como también las que serían habilidades de liderazgo. Todos estos deberían de poderse mapear a través de gráficas de radar, si ustedes gustan. Pero si, lo importante es que exista la manera de demostrar que la persona es competente. Y uno de los errores más grandes que se cometen en las organizaciones, o la empresa estaba también cometiendo, es que solamente llevaba la estadística de cuántos cursos, bueno, quién ya tomó el curso. Pero el hecho de que una persona tome un curso no quiere decir que esa persona lo aplica sin supervisión. Y bueno, para ir cerrando, pues vamos, podemos ir viendo lo que llamamos una matriz de evaluación del sistema de 5S, que tienen componentes como cómo está el pilar de entrenamiento, el nivel de competencia, el nivel de implantación de las 5S, el nivel de evaluación, el nivel de calificación en los checklists, qué tipo de evaluación se va a hacer. ¿Cuál es el impacto en términos de efectividad? O sea, no nada más antes sucio y ahora limpio, sino cómo impacta eso en los procesos. ¿Cómo se ha ido impactando en el nivel de riesgo dentro de la área? O sea, riesgo de mala calidad, riesgo de un accidente, riesgo de no entregar a tiempo, riesgo de generar un problema, un conflicto entre las personas. O sea, hay riesgos de muchos tipos. Y finalmente también ver si la alta dirección está jalando, como decimos en México, o no. ¿Está realmente teniendo ese commitment, ese compromiso? ¿Sí o no? Entonces, en un primer nivel, podemos ver cómo arranca la organización con niveles muy bajos. Están en nivel 1, básicamente. Y cómo se ha podido ir evolucionando al término del segundo año, al término del primer año, perdón, para iniciar el segundo año. Y cómo se va evolucionando para el tercer año. O sea, a terminar el segundo en vísperas de arrancar un tercer año. Y en ese sentido, bueno, pues estamos ya viendo con una matriz que no está evaluando únicamente si ya van en la primera o en la segunda o en la tercera S. O sea, tenemos que estar evaluando otro tipo de características. Este es un diseño nada más recortado, pero es para que ustedes vean que sí se pueden evaluar las 5S desde otra perspectiva en una visión más como la que hemos mencionado de tercer nivel. En términos de las diferentes líneas estratégicas para el cambio, pues en estos años se ha podido impactar en las siguientes. No necesariamente un proyecto de mejora continua o un proyecto de 5S o de disciplina organizacional tiene un impacto directo en Industria 4.0, porque esta parte ya es un proyecto transformacional que es responsabilidad de la empresa.
sea, la automatización, poner sensores, llevar conteos, ¿no? En términos de generación de grandes bases de datos, sí se impacta, pero no está, digamos, totalmente impactada por este proyecto en particular, en términos del resultado. Y podemos ver cómo arrancó en el modelo de mejora continua una organización. Así empezó, con los puntos verdes, digamos. Tenían cierto tipo de mejoras, utilizaban tres modelos, y cómo después de un año ya estaban utilizando más modelos, mejoraron su manejo de solución de problemas, tenían mejores maneras de hacer mejoras y tenían ya una mejor estructura de soporte que les permitía vivir y adaptarse al cambio. Muy bien, o sea, lo que sería el governance o las estructuras de gobierno. Y generaron un foro interno para presentar las mejoras a la alta dirección. Esto les permitió también, pues, animarse a entrar al concurso nacional, esto es en México, al concurso nacional de equipos de mejora, que se hace desde hace muchos años, desde 1990. Y dos años después, ustedes pueden ir viendo nuestro mapa de todos los modelos, la política, la estructura, las competencias, el sistema de reconocimiento, cómo después de dos años se ha ido consolidando el sistema de mejora continua como eje del cambio cultural de la organización. ¿Y por qué decimos que del cambio cultural? Porque una manera en que las personas pueden obtener reconocimiento, premios, incentivos, es a través de sus mejoras. ¿Y qué mejor que hagan innovaciones y cambios en los procesos diarios o en los procesos enfocados, que de manera enfocada se quieren mejorar, reducir costos, ¿verdad? Automatización o proyectos que son transformacionales. Pero yo creo que todo mundo debe de poder opinar. Entonces, todo este diseño tiene un impacto directo en el cambio cultural. En términos de algunos datos, podríamos decir que al inicio, ¿no?, la efectividad de la cultura como del 56% en la medición, y la efectividad de las seis subculturas estaban entre el 34% y el 67%. Después vimos que la efectividad del sistema de reconocimientos de esta empresa estaba por ahí del 45%, es decir, no promovía cambio, no promovía mejoras. La efectividad del equipo directivo estaba en 66% y el número de mejoras al año estaba por debajo de 40%. El número de modelos de mejora que manejaba básicamente eran tres. Estaba utilizando Quick Response, estaba utilizando Solución de Problemas o de Mike, ¿está bien? Short Kaizen, mejoras rápidas. Para el término del primer año, en la segunda evaluación de cultura ya suben a 74%. Las subculturas están ahora en un rango más pequeño, entre 70 y 80%, las seis subculturas. La efectividad del sistema de reconocimientos sube al 78%. ¿Cómo? Pues se mejoró el sistema de dar premios a las personas, se mejoraron también los incentivos a los mandos intermedios y se sumaron a los objetivos de los gerentes y de los directores elementos que tenían que ver, KPIs, que tenían que ver con mejora continua, con 5S, con impacto en el manejo de los equipos, entre otros. El número de mejoras se fue a más de 345 y ya manejaban 5 modelos mínimo para poder hacer mejoras. Y al término del segundo año, pues ya los indicadores empiezan a ser mejor. Es decir, hay una mejor efectividad organizacional, ya arriba del 80%. Las subculturas están también por arriba del 80% con el modelo Simlog. El sistema de reconocimiento, sí, 85%. Y eso demuestra que un buen sistema de reconocimiento genera también cambios en las conductas de las personas. Una efectividad del equipo directivo ya de, pues, arriba del 87%, casi 90%. El número de mejoras es como de 1,500 mejoras por año. Casi están llegando a una mejora por persona por año. ¿Está bien? Que todavía es bajito. Lo ideal sería una mejora por persona por mes. Pero bueno, es mejor lento y seguro, como se dice en este ejemplo que les estamos poniendo. Y ya el número de modelos de mejora que estaban utilizando es de alrededor de 8. No solo modelos de solución de problemas, sino también ya estaban aplicando correctamente modelos que tenían que ver con diseño, desarrollo de nuevos productos, que es todo un protocolo, todo lo que lo mejoraron ya lo estaban aplicando mejor, todo lo que tiene que ver con project management también lo estaban aplicando mejor, reingeniería de procesos también, ¿verdad? Y estos modelos que existen los pasos, estaban aplicando a la par de los conocidos de mejora, que son 8 pasos, respuesta rápida, Short Kaizen, A3, de Mike, entre otros, ¿no? Y para darles un ejemplo, aunque tal vez estas imágenes se vean así muy aparatosas, pero en esencia es entender cuál es el impacto de las personas
en el equipo directivo. Estoy hablando solamente del equipo directivo. ¿Cuál es el impacto del liderazgo de un director en el equipo directivo en su conjunto y cómo esto impacta en la cultura organizacional? Entonces, todo con el mismo instrumento se puede medir año con año. Y nosotros vimos que hay una mejora en ese sentido. Ahora, la articulación a nivel medio, gerentes, es sumamente importante y la manera en que ellos están ahora interactuando, pues tiene también un impacto en la cultura de la organización y eso se puede ver en las evaluaciones anuales. Entonces, esta es la estrategia, digámoslo así, y el diseño. Entonces, el día de hoy, el objetivo es presentarles un caso real, un caso en donde hacemos todo un despliegue, que espero sea de utilidad para ustedes, pero que demuestra que un proceso no se puede activar solamente con un evento de sensibilización o un evento de motivación, ¿verdad? O un ejercicio de integración, creyendo que con eso se va a mejorar la cultura, la disciplina y la comunicación. No necesariamente eso es cierto. Entonces es muy importante tomar en consideración los diferentes puntos que son importantes para el diseño y la implantación de un proceso de mejora continua, que es el caso del tema de hoy, que va muy de la mano con lo que muchas empresas hoy sufren, que es la implantación de las 5S, ¿está bien? Pero que es porque no lo ven como un proceso de mejora continua y cómo esto genera una cultura que permite una mayor disciplina, un mayor respeto por lo establecido y que va más allá de un solo evento en donde la alta dirección piensa que en un año se va a poder mejorar todo. Tal vez en una empresa mucho más pequeña, 10, 20 personas, pues habrá que invertirle tal vez un par de años, ¿verdad? En una empresa más grande, 2.000, 3.000 personas. Obviamente no es lo mismo estar haciendo piezas grandes que estar haciendo piezas chiquitas o a fábricas donde pues, hay más automatización que otras. Pues los procesos se pueden hacer más rápido. Pero un poquito el objetivo de hoy es enseñarles no solo los puntos, sino cómo se hace un despliegue el día de hoy. Nos gustaría que te sumaras a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, por favor. Pero además, ve nuestros videos, haznos un like. Eso nos ayuda muchísimo. Y además, escríbenos algún comentario. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué otro tema te gustaría conocer? Por supuesto, nos gustaría que toques la campana para que estés siempre informado de todos los contenidos que estamos subiendo, que son webinars, también son entrevistas con personas que consideramos de interés. También tenemos cápsulas de conocimiento llamadas Tips and Bits y tenemos también sesiones de preguntas y respuestas que están adecuadas a videos cortos. También tenemos shorts, te invitamos a que los veas. Por otro lado, tenemos hoy blog, tenemos artículos, entonces tenemos decenas de artículos hoy que puedes ver pues, tanto en redes sociales como en nuestra página de Kaizen Knowledge, en aprendizajeenkaizen.com. Pues todos los datos están en la descripción de este video. Entonces agradecemos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad.